no habrá ningún cambio en el operativo de alcoholimetría, esto a pesar de los 3 amparos obtenidos por automovilistas, lo que les permitió salir de las celdas tras 3 horas y media de estar recluidos, advirtió el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien dijo que a quienes recurran a abogados para burlar la sanción por conducir en estado de ebriedad, les saldrá más caro eso que pagar la multa o cumplir con la pena de retención. Tenemos el soporte legal, constitucional, para poder nosotros combatir estas suspensiones y en última instancia que quienes decidan acudir a un abogado, pues les va a salir lo doble de caro, ¿no? Porque van a pagar el abogado y van a terminar a pagar su sanción. Que no les quede duda que esto es para todos, esto es parejo, caiga quien caiga, vamos con la gran seguridad de que el Estado evite más accidentes y muertes, tragedias familiares, que el Estado genere una cultura preventiva, que el Estado genere una cultura de combate a la corrupción y la impunidad, porque nadie se va a salvar, no hay influyentes. Ante las peticiones de algunos conductores y abogados, a quienes les parecen excesivas las multas y la pena de reclusión por hasta 36 horas, el mandatario estatal les advirtió que el operativo Salvando Vidas, que se aplicará de miércoles a sábado desde las 10 de la noche y hasta las 4 de la mañana, no se le hará cambio alguno. Esto llegó para quedarse. No vamos a estar con una actitud dubitativa ante algo que es para salvar vidas. Esa es la prioridad del gobierno del Estado. Esto no reduce en lo más mínimo ni la diversión, ni la vida nocturna, que todas las grandes ciudades tienen derecho a tener, tienen derecho a tenerlas. Solo en condiciones de orden, de prevención y por el bien de todos. Aquí nadie se escapa. Por un pago de entre 3,000 y 4,000 pesos, abogados interponen juicios de amparo en contra de la detención de automovilistas. Sin embargo, para dar seguimiento a los casos, los despachos legales deben dar seguimiento de entre 5 y 7 meses y para ello cobran otra cuota que no han especificado. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.